sí, siempre hubo confianza en el grupo. Lamentablemente tuvimos un mal resultado en el partido de ida, pero siempre hubo la confianza de poder revertir este score. Y ahí está, están los resultados. Hemos trabajado por eso y ahora prepararnos para la final. Es cierto que el equipo de Unión Guará los mejores partidos los ha jugado de visita. Seguramente la presión de poder ganar de local lo hace que al final, es cierto, el resultado adverso creo que en este partido de vuelta se demostró una vez más que el equipo está preparado para grandes cosas. Bueno, hay que ver por qué se juega mejor de visita. Hay muchos factores, el tema de la presión, la obligación de salir a ganar. Pero no solo es eso, porque ayer también teníamos la obligación de salir a ganar. Era lo mismo ayer que lo partido de ayer, la obligación de ganar de ayer es la misma obligación de ganar el día anterior. Sin embargo, hay que ver otros tipos de condiciones, como el campo de ayer tiene perfectas condiciones como para jugar, cosa que no tenemos mucho acá. El campo mucho acá está, no está tan bueno como antes. Entonces todas esas cosas tenemos que comenzar a evaluar. Pero bueno, hay días buenos y hay días malos también. Y eso nos pasó la semana pasada, no estuvimos tan bien. A pesar de haber sido amplio dominador el partido la semana pasada, no estuvimos tan claros como ayer. Carlos tuvo la mala suerte que le puede pasar a cualquier arquero. Y ahí está. Lo único que me da gusto del triunfo, porque ya había mucha gente negativa que estaba comentando cosas malas de los chicos, como que se habían vendido. Y bueno, aprovechar los medios siempre para... Ahora espero que también se hagan hablar los mismos que decían eso. Profe, lo bueno que hay también variantes. El día de ayer se iniciaron las acciones tres chicos que no habían podido tener mucha continuidad en el equipo. Dos. Como Alonso, por ejemplo, el Cayamero, ¿no? Dos. Fueron los dos y creo que al final no desentonaron tampoco. No, por supuesto. El plantel no son de 11 ni 18 jugadores, el plantel es de 25. Alonso no venía ni saliendo en lista. Ya tenía preparado que Alonso juegue este partido. No salió en lista la semana pasada, pero lo hice concentrar la semana pasada porque quería comenzar a meterlo dentro del grupo. Las cosas aquí de paso a paso. Yo quería que él sienta lo que era una concentración, quería que sienta lo que estar con un grupo ahí en el vestuario, en todo esto, porque iba a ser la sorpresa para este partido. ¿Como un trabajo especial con él? Sí, psicológico sobre todo. Sobre todo psicológico, porque es un chico, pero como se lo dije, acá ya me interesa la edad, se interesa la capacidad y las ganas con la fe con la que uno crea que puede afrontar las cosas. Ahora ya estamos en la gran final, profe, ¿qué decirle a la hinchada guarina, a toda la provincia? No, igual, lo mismo que decía, pero solo vamos a seguir trabajando. Todo nuestro año ha sido más el trabajo, sacrificio. No podemos confiarnos en nada porque no hemos ganado nada todavía. O sea, lo que hemos logrado ha sido un ascenso segundo ahorita. Pero más de eso no. Entonces vamos a seguir trabajando, prometerle trabajo y Dios quiera que los resultados nos sigan acompañando. ¿Cuándo inician la semana de trabajo? Hoy día. Hoy día con el tema de recuperación, la crioterapia, todas estas cosas para recuperar a los chicos. Gracias, profe, por la entrevista. A ustedes. Gracias.